Bueno, pues así hemos empezado. Es que nos hemos venido arriba con esto de que hoy es Halloween. Ya estamos aquí nosotras para bruja. Bueno, para bruja ella. Raquel, bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Pues muy contenta porque estamos de puente, aunque nos tengamos que quedar cada uno en nuestra comunidad. Sí. Y Alicia, ¿de qué te vas a disfrazar hoy? Yo ya llevo el disfraz puesto. Sí. Yo de bruja, igual que tú. Somos dos brujas, pirujas. Bueno. ¿Y él qué personaje podría ser? Yo, de poder ser, piruja. ¿Piruja? ¿Piruja? ¿En medio piruja? Podemos ir juntos, bruja, piruja. Ah, bueno, yo creo que tú eres más Drácula. Bueno, pues también. Y además hoy que vienes tan afeitadito y tan mono. Pues soy un bambino. Tan blanquito de piel. Claro, es que te has quitado la barba para afilar los colmillos. Efectivamente, sí. Para no disimular nada. Bueno, ¿vais a hacer algo especial esta noche? Bueno, yo tengo aquí un plan en mi casa fantástico que es haciendo nada. Es lo que nos han dejado. El plan del 2020, tan maravilloso que tenemos. Bueno, no os quejéis porque habéis estado haciendo muchas cosas durante toda la semana. Sí, eso sí. Y tampoco viene mal un descansito, ¿no, Raquel? A ver, lo que nos toca. A mí me gustaría, pero vamos a ser respetuosos y el día de Halloween vamos a pasarlo en casa de manera terrorífica. Venga, eso. Bueno, pero esta semana ha sido terrorífica. No. Cuéntame. Porque esta vez nos ha sorprendido Maui Mira otra vez con las suyas, cogiendo obras teatrales y darle ese toque de humor que esta vez la han interpretado Gabino Diego y Cecilia Solaguren. Y para eso tenemos un vídeo que lo podéis disfrutar porque desde ya podéis aprovechar también el puente para ir al Teatro de Bellas Artes para ver este espectáculo. El teatro continúa y esta vez está ligado al humor, realismo, crisis y amor. Maui Mira hace una adaptación de la versión teatral de Anthony Nelson, donde el público es muy clave. ¿Por qué? Porque vamos a ser testigos, vamos a colaborar de esta crisis matrimonial que está protagonizada por Gabino Diego y Cecilia Solaguren. Los Mojigatos, ya podemos disfrutarlo en los teatros de Bellas Artes hasta el 10 de enero. Y no podéis faltar porque grandes reflexiones son los que nos dejan esta pareja. Vamos a ver un resumen. Esto es una comedia de un autor que se llama Anthony Nelson y es una comedia de una pareja que tiene problemas en su matrimonio, un problema de sequía sexual. ¿Tú de sexo bien? Sí, yo no me puedo quejar. Por no preguntarte. Dice algo personal. Que se va a sentir la gente identificada. Digo, bueno. ¿Por qué? ¿Porque nadie nada de nada o cómo es esto? Pues no sé, dices que salen de la obra con varias reflexiones. A lo mejor que como tío no me he casado, no he llegado a ese momento todavía. Ah. Bueno, imagina una comedia pasada por el filtro del drama, que es como funciona realmente la comedia. Y el matrimonio. Una obra de Nelson dirigida por Maui. Mira, es que tiene todos los ingredientes para ser un bombonazo. Tú sigues ahí. 9 años de pareja y 14 meses sin relaciones sexuales, ¿eh? Bueno, 9 años y solo 14 meses sin nada, o no. 9 años de relación y, 14. Y los últimos 14 meses sin relaciones sexuales. Bueno, pero de esos... Por eso la gente sale... ¿Y vosotros cómo estaríais 14 meses sin sexo? Yo no estaría. Pero Raquel bueno, tampoco, mal, ella es joven mal. Y guapa y los tiene ahí, a mogollón. Ya, las de mi edad, ya. No, mujer, no digas eso. Yo creo que esta obra justo habla de eso, ¿no? Se van como al origen de la relación, empiezan a ver cómo empezaron. Yo creo que toda la relación, si te vas al inicio y recuerdas el por qué empezó todo, ahí está la solución de cualquier... Espérate, que me está diciendo algo el director del programa. ¿Qué dice? ¿Qué César, dice, a ver, ¿qué? Eso no tiene mucho peligro. Para que luego digan que el sexo sin amor y el amor sin sexo, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Es mejor que no lo repitas. ¿Sí? No, pero ¿tú crees en el sexo sin amor? Yo sí creo. Yo ¿O creo tú que cada... quieres amor con sexo? Yo creo en todo porque a cada uno le funciona algo diferente. O sea, hay gente que le gustará el sexo sin amor, el amor sin sexo, el amor con amor... Obvio, a cada uno le funciona diferente. Bueno, pero está claro que en Los Mojigatos lo que quieren es encontrar de nuevo el amor y para eso hacen ayuda. Y lo reclaman la colaboración del público. O sea, el público colabora también en la obra. Sí, y son testigos para que, bueno, para que esta pareja vuelva a encontrar testigo. El amor. Ah, qué susto. ¿Pero hay reacciones en el escenario? No. Ah. Algo que tiene peculiar... Pues hija, pues a lo mejor es que algunos necesitan un cursillo. Algo que tiene peculiar, que parece que está escrita en esta época en la que estamos viviendo, es que Anthony Nelson ya lo hizo
separados, o sea, se besan, hacen lo que tengan que hacer con una distancia. Parece que está escrita en este momento, pero no, esto estaba escrito en su día. ¿Pero cómo lo vas a hacer con distancia? Pues mira, Amy. Así. ¿Qué te parece? Pues esto ni es amor ni es nada. Eso no vale para nada. Eso. Esto no vale para nada. Porque no se puede decir, por eso es mal. Necesitas el roce de la piel, que la piel y los pelillos se te pongan de punta. El roce es el cariño, claro. A ver, por eso ahora está la cosa tan mal, ¿eh? Sí, pues esperemos. Y ahí, para eso tenemos que ir a verlo, los mojigatos. Vale. Encontrar el amor a distancia y que se nos erice la piel también. Pero cuéntame un poquito esto de que el público colabore de así. ¿De qué manera colabora? Pues los propios actores... opina. Claro, son testigos y colaboradores de esta crisis matrimonial. Entonces, vale. Pues irán preguntando cuál es tu situación. Claro, a lo mejor se encuentran a una pareja que se encuentra en el mismo momento y a lo mejor necesita que otra pareja le dé otro consejo. Pues muy bonito. O sea, puede ser un hilo interesante. Bueno, Mau y Mira están vamos, todo. Es como ir un poco al consejero matrimonial. Sí, ¿no? Más o menos. Esta obra. O sea, teatro que no sabemos y si todo el mundo sale con amor o no. Teatro y terapia gratis. Sí. ¿Y en dónde? ¿Dónde hay que ir para...? En el Teatro de Bellas Artes. ¿Para celebrar esto? Un teatro precioso para también, disfrutarlo. ¿Eh? Es un teatro muy... ¿A partir de qué fecha? Desde ya. Desde ya. Disfrutar hasta el 10 de enero va a estar. Podemos aprovechar hasta el fin de semana los que estemos que en es Madrid. Largo, es largo. Porque mira, además, como es largo, podemos ir a clases teóricas hoy o mañana. Y luego ya lo ponemos en práctica el lunes, que festivo. Incluso puedes encontrar el amor. Porque el domingo es día de descanso. Sí, se puede buscar el amor también en el fin de semana. Sí, que los que están en la Comunidad de Madrid que no podemos salir, aprovechar y podéis ir a ver esta obra. O encontrar el amor también. Sí. ¿Vosotros sois de amor? ¿Con cariño? Yo sí. Hombre, yo creo que hay que fomentar el amor con cariño. O de sexo con música. Yo soy de música con croquetas. De lo que más. ¿De croquetas o de cloquetas? De concretas. Bueno, de concretas. Y de música, ¿cómo estamos? Artista que canta Tusa ahora nos presenta un nuevo single. Este se llama Bichota. Esto es un llamamiento al empoderamiento, a la inclusión de hombres y mujeres que quieren dejar de tener miedo y sentirse, mira que te digo, fabulosos. Salgo así, Carla, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me siento bichota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca. Ariana Grande ha usado sus redes sociales para anunciar el nombre de su nuevo disco, Position, que salió ayer, 30 de octubre. La artista ha usado todas sus redes sociales, no solo para decirnos cómo se llama su disco, Position, sino también toda la lista de temas que lo componen. Así que esta es Ariana Grande, Position. La valla. Sí. Cuéntame, ¿qué es la valla para los poquitos que no la hayan visto? Bueno, la valla es una serie que primero empieza con una familia, pero la consideramos todos que es una serie muy coral. Es una serie que empieza con la trama de una familia en el año 2045, después de una tercera guerra mundial, debido a todas las muertes que han habido, a guerras bacteriológicas, además se crea un virus. Y este virus va atacando a la gente y bueno, pues hay un sector, sector 1, sector 2, digamos que los ricos se dividen para que no les contagien el resto. Y todo empieza con una familia que, bueno, de una niña que se llama Marta y lastimosamente se la llevan. Y todo empieza por ahí. Y ya a partir de ahí la serie se va desarrollando poquito a poco y bueno, casualmente con la situación que tenemos actual, pues hasta el nombre casi encaja. Que es algo que cuando yo escuché ese nombre por primera vez, no se me olvidará nunca. Fue el 26 de diciembre de 2019, en casa de mi novio, tomando café, se me cayó la taza. Viendo las noticias porque me quedé en shock. Claro. De repente, mi ficción se está haciendo verdad y es como, wow, buenos días. Cuando ahora todo el mundo escuche esta canción que vais a cantar, Son G, y estén ya revolucionados y locos, ¿dónde os podemos escuchar? ¿Dónde podemos comprar este single? Este single lo podemos comprar en Spotify.
Y hay más redes, supongo que también. Todas las plataformas digitales. Están. Todas ellas. Todas, ¿eh? Toda Tutiplén. ¿Y quiénes sois los artífices de estas canciones? Los letristas, ¿qué se dice? Pues, no, pues nosotras. Vosotras mismas. Claro. Nosotras, que vamos cogiendo cosas de nuestra vida cotidiana. A veces cuando estás un poco así borracho por la noche se te ocurre una cosa, luego la pones al día siguiente, no ¿Pero sé. ¿Pero es un 50-50 o hay alguien más que tiene el peso? A ver, yo siempre lo digo y lo reconozco, la genia... Es Muchi. No. Yo sin ella no soy nada. Estás muerta para mí, son G. Tres delicias de Lexi, son G. Son G. El bebé de Rosmarín, son G. Creo que el positivismo ante todo. Puede que la situación no acompañe, pero si tú te lo planteas con una cierta... con un cierto positivismo, todo parece de otra forma. Tú eres de los míos, hashtag siempre en positivo, pero antes vamos a recordar a Rafa Sánchez con imágenes. Dale. 1984. En plena movida madrileña, una voz se colaba entre tantos grupos y solistas con talento. Era la de Rafa Sánchez, del grupo La Unión. Un sello propio a la hora de cantar, gran personalidad. Y los éxitos imparables durante décadas. Y muy importante que yo siempre me centro en esto. Nunca debe el tendón sobresalir de la punta del pie, ¿vale? Porque podemos lesionarnos. Tu sentadilla es perfecta. Haznos 10 repeticiones que te veamos y a ver qué tal lo haces. Muy bien. Perfecto. Eso es. Ah, que estamos en directo. Uy, que nos han pillado, chicos. Que nos han pillado. Nos hemos venido arriba, con esto de el día de Halloween. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Kitty? Muy buenos días, cariño mío. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bien, ¿no? Fantasmagórica. Ahí ando. ¿Se avecina tormenta? Se avecina cumpleaños, que mi cumple es mañana. ¿Cómo te quedas? 25 años ya. Ay, cómo pasa el tiempo. Menudo susto se llevó tu madre. Oye, es que no es el día de los muertos, es el día de todos los santos, que hay que hablar. Yo nací festivo nacional. Claro. Aunque nos hayan confinado de todas las cosas. Es por ello. Claro. Claro. Santa Kitty. Bendita. De todos los santos. Bueno, Alex Álvarez, bienvenida a tu casa. Alicia Senadilla, muchísimas gracias. Que como tienes tantos proyectos profesionales, pues ya como que te dejas de rogar. Y ya. No te dejas ver ni nada de nada. Pero sabes que te sigo queriendo. Pero igual. Eso ya lo sé. Eso ya lo sabes tú. Y esta es tu casa. Esta es mi casa y feliz de volver aquí con vosotros a Gaveta de Mil Cosas. Y además con Gemma y con Kitty. Y además has vivido muchos momentos especiales muchos. Que hoy vamos a recordar. Hoy vamos a recordar algunos de los mejores momentos que hemos vivido durante esta temporada de La Gaveta y vamos a ver cosas que van a gustar mucho a nuestros espectadores. ¿Van a dar que hablar? Sí, bastante. Sí, también. Mm. Gemma. No vete quedo, preparando para las exclusivas. Han dejado los dos muertas. Nunca mejor dicho. Muerta. Bueno, ¿y tú cómo estás? Yo estupenda. ¿Planes para esta noche de Halloween? Ya tengo disfraz y todo. Porque yo, aunque esté confinada, tengo mi propio plan. Tú estás confitada, más que confitada. Estoy confitada. Sí, yo esta noche me voy a disfrazar de novia cadáver. ¿Sí? Ya vienes disfrazada. Por si quieres ir a la guarda.